Lo que es evidente es que el presidente Torra encarna una continua contradicción moral entre su vocación y su papel como activista, casi incluso como agitador, y su responsabilidad institucional. Yo creo que él sufre esta tensión moral continua y en el ejercicio de su cargo, pues esto continuamente se demuestra. En el matiz encontraremos la vía de solución, porque el ho tornarem a fer del Jordi Cuixart no tiene nada que ver con el ho tornarem a fer del president Torra. Porque cuando Jordi Cuixart reivindica con su ho tornarem a fer que la democracia no acaba en el ejercicio del voto, sino que también consiste a veces en manifestarse y protestar, siempre pacíficamente, yo lo podría asumir perfectamente. Sin embargo, si el ho tornarem a fer es repetir los errores que cometimos, yo me cuento entre ellos, en la legislatura de 2017, pues no vamos bien. En mi opinión, la solución pasará necesariamente porque los catalanes voten. Habrá que negociar y discutir sobre qué votan. De entrada, yo creo que es muy urgente recuperar liderazgos. Es importante que los partidos políticos tengan liderazgos y que estos liderazgos, de nuevo, recuperen la senda de la razón y no solo de la emoción, ¿no? Con el instrumento de la razón conseguiremos poco a poco, ¿no?, encontrar la manera de poner el tren sobre la vía. Lo que me parece que ha sido poco responsable en estos momentos es desaprovechar el capital que el presidente Sánchez obtuvo en primavera, ¿no?, del cual muchos nos alegramos, ¿no? Haber asumido la temeridad de no formar gobierno, cuando creo honestamente que había alguna posibilidad objetiva de formarlo, a concurrir de nuevo a unas elecciones en la peor de las circunstancias, me parece que ha sido imprudente. Dicho esto, pues confío que de estas elecciones salga un gobierno sólido, estable, que pueda coger el toro por los cuernos. Empoderado el gobierno de España, será necesario también que salga en Cataluña un gobierno renovado, empoderado, del color que sea, y que sea reconocido por todos como interlocutor válido. Tengo la impresión que cada vez son menos los que me califican de traidor, y algunos que lo hacían han probado su propia medicina, porque cuando agitas el sentimiento y la emoción es muy fácil que esto te se acabe girando en tu contra, ¿no? Y en consecuencia creo que poco a poco, a medida que nos vayamos serenando, veremos que gestionamos una legislatura de una gran complejidad, que la crisis constitucional que hay en Cataluña es muy compleja, es multicausal, y que en consecuencia simplificar, polarizar, calificar de héroes y traidores, pues es un discurso simple, cada vez más insatisfactorio para la gente racional y de buena fe.